bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montonazo. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son redes sociales, si me quieren seguir por ahí las van a tener allá abajito para que las puedan chequear. También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento. Si quieren pasarse por ahí, darle like, caso, compartir y suscribirse, están súper bienvenidos a pasarse por ahí. Me encantaría que se suscriban a este pequeño canal y formen parte de los malditos y malditas desgraciadas, así nos llamamos nosotros acá en el canal. Lo pueden hacer dándole click al botoncito rojo de la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. ¿Qué más? Estoy perdido, ya me perdí. Arriba del botoncito de suscribirse tienen un botón que dice unirse. Ustedes pueden formar parte de los miembros del canal dándole clic a ese botoncito. Les van a aparecer varias opciones o niveles. Cada nivel de eso tiene un beneficio para ustedes dentro del canal. Y cada uno de esos niveles tiene un precio diferente. Si quieren apoyar de esa manera el canal, lo pueden hacer ahí. Ustedes, si no, con mirar el video, compartirlo, me ayudan un montonazo. Recuerden compartirlo, me ayudan un montón. Dejando su hermosísimo like. Y si dejan su dislike, ¿por qué motivo lo están haciendo? A ver si lo podemos ir mejorando. Si es por el tema este del visual, no puedo hacer nada, chicos. Prefiero esto a que me bloqueen los videos. Así que, nada, bueno, este es el segundo single que saca Olivia Rodrigo. Deja Vu se llama este tema. Y vamos a ver qué onda. La anterior era Driver License. Y ahora salimos con Deja Vu. Vamos a ver qué nos trae. ¿Qué? ¿Cómo la continuación? Justo va conduciendo. O le gustan los autos. Strawberry ice cream, one spoon for two, and trading jackets, laughing about how small it looks on you. Kind of like the most. Watching reruns of Glee. Haha, Glee, la serie, ¿no? Hace referencia a Glee, ¿no? Being annoying, singing in harmony. She's bragging to all her friends, saying you're so unique. So when you're gonna tell her that we did that too, she thinks it's special, but it's so reused. That was our place, I found it first, I made the jokes you tell to her when she's with you. Bueno, creo que siempre voy a remarcar, tiene una muy bonita voz y un rango bastante bueno vocalmente. No sé si habrá alguien que haya reaccionado a ella o haya se me fue el nombre. Hay una coach vocal, se me fue el nombre, en YouTube. Que tiene el pelo de colores. Bueno, se me fue el nombre de ella. Ella siempre me encanta cuando hace los... analiza las voces. Si tiene... no sé si tendrá algún video de ella. De ella, de Olivia Rodrigo. Algún análisis. Si pueden hacer... dejarme los links abajo. Bueno, igual siempre lo voy a buscar yo seguramente. Y lo voy a... me gusta chismosear. Me gusta su canal porque con ella aprendo un poco de cosas. Si bien no se me quedan todas, pero está bueno. Tiene un rango vocal muy bien. Y me gusta cómo juega con las voces, con esa voz suave ahí, como un poquito casi hablada, pero tiene matices súper variados en sus canciones. Ya está la segunda, no voy a decir tantas canciones porque está la segunda que escucho de ella, así que... como que es similar. Do you call her when you say my name? 'Cause let's be honest, we kinda do sound the same. Another actress. I hate to think that I was just your type. I bet that she.
¿Les ha pasado? No, no creo, no. Como que la persona con la que cortaste busca a alguien similar a vos. Sería medio loco. Carajo. La mierda se cansó. Bueno, por algo que me llama la atención también, que siento que va a ser más adelante, va a ser artista pop, pop. Pero por el momento está incursionando en lo que es el alternativo. Y me gusta porque estamos llenos de pop. Y es diferente. No sé, me recuerda a Lana del Rey. No a canciones, sino que al estilo musical. No empiecen a distorsionar. Quiero decir que me lleva a canciones que he escuchado, algunas de las que he traído de Lana del Rey. Ay, de la chica. La Billie Eilish. Me gusta este género, me gusta cuando los artistas se les llama alternativo porque empiezan justamente eso, es alternativo, no es como, no viene a ser pop, ni nada por el estilo. Me gusta muchísimo los sonidos, son completamente distintos, no tenés el típico beat del pop, pum, pum, una canción movida al pop o la típica balada, sino que viene a ser, sale del contexto ese completamente y está muy bien, la verdad que nos trae como un aire fresco dentro de lo que es la industria de lo más comercial. Así que está bueno eso. Me gusta mucho eso. Y volví a comenzar con el déjà vu justamente. Bueno, bien, me agrada mucho. No sé, yo esperaba una canción super pop, una canción super movida. Me cerró el traste, así que eso está súper bien. Y como les dije, me gusta porque es es bastante fusión alternativa. Así que me agrada mucho, me gusta mucho su voz, pero muchísimo. Y espero que siga sacando música así. Y si quiere sacar algo más comercial, yo creo que le está yendo bien por este lado porque es como un poco más diferente a lo que estamos escuchando hoy en día. Si bien hay artistas ya alternativos, tener un poco más siempre suma. Así que eso está súper bueno. No sé con quién piensan que podría llegar a tener algún feat. Coméntenmelo en los comentarios a ver qué onda, qué piensan ustedes. Si les gusta su voz. A mí me súper agrada su voz. Y las letras, creo que las escribe ella, así que está súper bien eso también. Creo que había visto ahí que decía greeting. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Video? Me gustó el video, me gustó cómo lo llevó, la forma de mostrar el déjà vu en la canción, me gustó mucho. Y ese final también ahí, como vieron cuando comenzó ella en el auto de la misma manera, y en el final mostrar a la segunda haciendo las mismas cosas que ella, ahí está el déjà vu que tenemos. Así que nada, y coméntenme las cosas que les pregunté ahí en el video. ¿Les ha pasado tener déjà vu con sus parejas? Así que nada. A mí me gustó muchísimo. Del 1 al 10, espero un poquito más todavía. 9.50 para mí, puntuación súper alta, mega alta. Así que coméntenme usted qué les pareció. Espero no haberme enredado tanto. A veces me enredo. Esto, chicos, recuerden que esto es una sola toma. Es una toma y lo que sale, sale. A veces me trabo mucho y lo tengo que dejar igual. Pero bueno, espero haberme expresado correctamente. Y bueno, un abrazo grande.